Entonces, continuamos con el curso. Vamos a ver ahora lo siguiente. Predicción de la difusividad en gases, ¿sale? Ahora no vamos a ocupar las ecuaciones del flux, sino que ahora vamos a hablar de la difusividad. Difusividad de A hasta B y con diferentes autores. El coeficiente de difusión es un parámetro significativo que depende de lo siguiente: la temperatura, la presión, la composición de los componentes, ¿sale? De eso depende la difusión o la difusividad. Ojo, temperatura, presión y la composición de estos componentes, ¿sale? Entonces, la difusividad se puede determinar experimentalmente. Para algunos de los sistemas que se proporcionan en la tabla 2 que vamos a ver a continuación, son los siguientes. Vamos a ver. Difusividades de gases a presión atmosférica estándar a una atmósfera, ¿sale? Y entonces tenemos diferentes sistemas. Aquí me da la difusividad de la mezcla, hidrógeno y CH4, ¿no? Entonces vamos a tener que la difusividad a 0 grados es 6.25 por 10 a la 5 metros cuadrados por segundo. Para ese sistema tenemos el sistema oxígeno-nitrógeno, monóxido de carbono con oxígeno y bueno, el resto de componentes que ven aquí. La tabla A2 solamente me da el resultado de la difusividad de estos componentes que ustedes están viendo aquí. Solo y únicamente de estos, a sus temperaturas, todas están a 0 grados, esta es a 25.9, 59, a 0, a 25.9 y bueno, en general las temperaturas con su respectivo cálculo de la difusividad. Entonces tenemos la tabla 2, que es la difusividad de gases a presión atmosférica estándar de estas mezclas de A hasta B, de estas mezclas que ustedes están viendo aquí, expresada en resultado de 10 a la 5 metros por segundo. ¿Sale? Ahí está. Entonces, en algunos casos es muy difícil determinar experimentalmente pues la difusividad. O estos amigos que están aquí desarrollaron una relación empírica para determinar la difusividad para mezcla de un gas no polar o polar con gas no polar. Entonces, ojo aquí, hay que cumplir unas reglas para poder ocupar esta ecuación. Las mezclas es de gas no polar o polar, ¿sale? O con un gas no polar. Entonces, aquí necesitamos usar esta difusión, pues para el caso de los gases no polares y polares. Entonces, es una ecuación muy general. ¿La podría ocupar en todos mis cálculos? Sí, la podría ocupar, ¿sale? Aquí está. Y me dice que la difusión de A hasta B es igual a 10 a la 4 multiplicado por 1.084 menos 0.249 multiplicado por la raíz de 1 entre peso molecular de A más 1 entre peso molecular de B multiplicado por la temperatura a la 3 medios multiplicado por la raíz de 1 entre peso molecular de A más 1 entre peso molecular de B. Todo esto dividido entre la presión por RAB al cuadrado por la función de K por T epsilon AB. Y ahorita vemos qué es cada una de ellas. Entonces, vamos a ver. Tenemos que la DAB es la difusividad en metros cuadrados por segundo, T es la temperatura y va a estar expresada en kelvins. El peso molecular es el peso molecular de A y B, ya saben, expresado en kilogramos sobre kilomol. Tenemos la presión, que es la presión absoluta, en este caso está expresada en pascales. Tenemos que RAB es la separación molecular en colisión y esto va a ser igual a RA más RB entre 2 y esto va a estar en nanómetros. Ojo aquí, no hagas conversiones que no sean pertinentes. Dijimos, en ecuación empírica, las unidades que deben de tener todas estas que estás viendo aquí son estas que tú estás viendo acá para que el resultado que está aquí me dé metros cuadrados por segundo. No se te ocurra hacer conversiones. Si aquí está en nanómetros, déjalo en nanómetros. Si aquí está en pascales, déjalo en pascales, como debe de estar, ¿sale? Y entonces ahí tenemos, pues, lo que es cada una de estas variables y sus unidades correspondientes de esta ecuación empírica. Más hace falta definir esta. Entonces tenemos que este epsilon AB es la energía de atracción molecular y es igual a la raíz de epsilon A por epsilon en B, ¿sale? Y bueno, K es la constante de Boltzmann, esta que está aquí, ¿sale? Y bueno, esta expresión completa, pues es función de la colisión y está dada por la siguiente figura que vamos a ver a continuación. Este valor que está aquí, chica, ¿eh? Es este valor que vas a poner acá. Va a ser esta expresión que tenemos aquí. Y entonces en tablas posiblemente podamos encontrar este valor que dice K por T
entre Epsilon, ¿sí? Y esto se vio una pequeña parte de lo que fue fenómenos de transporte 1. Si no te acuerdas, bueno, más adelante con un problemita, pues te vas a acordar, ¿sale? Y tenemos aquí ese dato que nosotros queremos, ¿no? Esta parte que está aquí, que corresponde, pues, a la función de la colisión, este que está aquí. Y este se calcula, pues, gráficamente. ¿Qué tenemos que hacer? Obtener este dato, y una vez que obtengamos este dato, trazamos líneas, ya sea para esta, o ya sea para esta que tenemos aquí. Entonces, encontramos un valor, supongamos 6, llegamos aquí, tocamos acá, y tomamos el valor hacia la izquierda. Y ya ese valor es el que nosotros pondríamos aquí, en esta parte de la ecuación. Y listo. Ahora, tenemos esta tablita que está aquí, que viene del Treibal, o también tenemos esta otra expresión, o sea, es la misma gráfica, son los mismos valores, simplemente que hay, yo considero que en el Treibal se entiende un poquito más la lectura. Pero tú puedes usar esta, o puedes usar esta otra, sin ningún problema. Entonces, los valores de R y Epsilon se enlistan en la tabla 3. Mira, este valor de acá. Ese valor que nosotros estamos buscando, pues, en esta parte de aquí. Este de aquí, RAB. Es RA más RB entre 2 en nanómetros. Y esto van a venir, pues, de la tabla 3. Se puede calcular a partir de otras propiedades de los gases, como la viscosidad. También se puede estimar empíricamente por la siguiente ecuación. Entonces, ya tenemos aquí que en la tabla 3 podríamos encontrar estos valores. Pero si no vienen en la tabla 3, pues podemos calcular esos valores con estas expresiones. 1.18 por, me parece que es volumen. A ver, déjame ver. Sí, volumen por el volumen a la 1/3, ¿sí? Y epsilon entre K va a ser igual a 1.21 por la temperatura de ebullición, ¿sale? Y decíamos que esto es el volumen molar del líquido en el punto de ebullición no interno en metros cúbicos sobre kilomol. Y este, pues bueno, es la temperatura de ebullición normal en Kelvin, ¿sale? Ahí está, de la sustancia que estamos buscando. Entonces, estas son las dos maneras de calcular esos datos, ya sea en la tabla o ya sea con estas ecuaciones que tenemos aquí. Y bueno, aquí tenemos la tabla 3, yo creo que no se alcanza a ver mucho, pero bueno, son las constantes de fuerza de gases determinadas a partir de datos de viscosidad. Y aquí tenemos el epsilon entre K en kelvins para cada uno de estos compuestos, y tenemos el valor de R para cada uno de estos compuestos. Claro que existen tablas donde vienen más datos de esto. Entonces, si las tengo por ahí a la mano, también te las voy a proporcionar. Pero de momento me da estos que están aquí, estos compuestos. Me da el epsilon entre K, aquí está. Y el valor de R para cada uno de ellos. Y bueno, aunado a esto, pues vienen otros modelos. Tenemos el modelo de Gilliland, ¿sale? Pues es el modelo desarrollado con estudios experimentales basados en más de 150 datos de pares de gases, con una capacidad predictiva media del orden de los 7% de error, en teoría, pudiendo ser algo más para sistemas que impliquen una alta polaridad molecular y estructuras estereoquímicas muy diferentes a los modelos esféricos. Y entonces la expresión o el modelo de Gilliland es el siguiente. Me dice que la difusión de A hasta B va a ser igual a 4.3 por 10 a la menos 9 multiplicado por la temperatura a la 1.5 dividido entre la presión por el volumen en A a la 1/3 más el volumen en B a la 1/3 y todo esto de aquí elevado al cuadrado. No se te olvide esto que está elevado al cuadrado. Multiplicado por la raíz de la inversa del peso molecular en A más la inversa del peso molecular en B. Y bueno, definamos, ¿no? Esto va a ser la difusividad en unidades de metro cuadrado por segundo, la temperatura en kelvins, la presión en atmósferas, el peso molecular en kilogramos sobre kilomol, ¿sale? Son las unidades que debes utilizar en esta expresión empírica. Y bueno, el volumen es el volumen molar en su punto de ebullición normal en metros cúbicos sobre kilomol. Y ya me dice aquí, mira, en el anexo 3 se presentan los valores típicos de volumen molar en el punto de ebullición normal para algunos compuestos y átomos, ¿sale? Entonces vamos a ir ahí al anexo 3 para encontrar estos valores. Bueno, tenemos un ejemplo aquí del modelo de Gilliland. Dice, determinar la difusividad del hidrógeno en amoníaco a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, utilizando el método de Gilliland y comparar los datos reportados en la bibliografía. Bueno, primero hay que ver cuáles son los datos de la bibliografía, ¿no? Ya sabemos que la temperatura tiene que estar en kelvins para el modelo de Gilliland. O simplemente decimos 25 más 273.15 es igual a 298.15 kelvins, ¿vale? La presión ya sabemos que es estándar, no se me dijo otra cosa, entonces una atmósfera, ahí está. El compuesto A
pues va a ser el hidrógeno y el compuesto B va a ser el amoníaco, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé cuál es uno y cuál es otro? Ah, la letra D de mi modelo de Gilliland dice aquí, mira, A a B. Entonces, yo necesito conocer cuál es A y B. Entonces, si me está diciendo aquí el problema, difusividad de quién, del hidrógeno en amoníaco, o sea, el valor de este se está difundiendo en este que está aquí. Entonces, este es A y este es B. Si dijera amoníaco en hidrógeno, bueno, entonces este sería A y este sería B. Pero en este caso se me dijo del hidrógeno en, entonces el hidrógeno es el compuesto A y el amoníaco es el compuesto B, para que se entienda más esa sección, ¿sale? Ahí está. Entonces, ahora sí, vamos a proceder a hacer los cálculos correspondientes al modelo de Gilliland. Pero antes hay que conocer cuál es el valor reportado por la bibliografía. Y bueno, ya aquí también, esto ya se lo saben de memoria, pero bueno, para quien no se acuerde, tenemos que el peso molecular del hidrógeno, como es diatómico, son 2 kilogramos sobre kilomol. Y para el caso del amoníaco, pues tenemos que son 17. Sabemos que el peso molecular del nitrógeno es 14, más estos 3, pues son 17 kilogramos sobre kilomol. De la bibliografía sabemos, o de la bibliografía donde se tomó este valor, que la difusividad del hidrógeno en amoníaco es de 7.83 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo a la temperatura de 25 grados Celsius. ¿Sale? Entonces, aplicando el modelo de Gilliland, este que está aquí, lo único que vamos a hacer es colocar pues todo lo que ya conocemos. Ya conocemos el peso molecular de A y de B que tuvimos aquí. Aquí están el de A y el de B. También tenemos la temperatura. Sustituimos todo eso en esta expresión. Aún nos falta calcular el volumen en A y el volumen en B. ¿Sale? Entonces, del anexo 3 vamos a tener estas expresiones, pero vamos a ver los anexos antes de continuar. Aquí tenemos, mira, anexo 3, son unas 10 hojas más o menos, o 95 hojas. Por eso te digo que nada más imprima los que yo te diga, ¿no? Entonces, el anexo 3 dice volúmenes molares en el punto de ebullición normal, ¿sale? Entonces vamos a buscar aquí hidrógeno diatómico, no hidrógeno monoatómico. Entonces tengan mucho cuidado con eso. El hidrógeno diatómico va a ser un valor de 0.0143. ¿En qué unidades? Metros cúbicos sobre o metros cúbicos por kilomol, ¿sale? Ahí está. Entonces buscamos hidrógeno y aquí está, 0.0143. Y buscamos amoníaco. Amoníaco, 0.0258. De aquí lo saqué. Entonces, regresando a la presentación, pues vamos a tener lo siguiente. ¿Sale? Entonces, del anexo 3 encontramos que el volumen es 0.0143 metros cúbicos por kilomol. Para el amoníaco, 0.0258 metros cúbicos por kilomol. Y ahora sí, ya tengo todos mis datos y lo único que hace falta es hacer operaciones. Entonces, sustituimos todos los valores en el modelo de Gilliland y vamos a tener esto que está aquí. No se te olvide para nada, y eso es bien importante porque te les llega a olvidar, que esto está elevado a la 1.5 y esto está elevado a la 0.0143, ¿sale? Perdón, esto de aquí está elevado a la 1 tercio y esto de aquí también está elevado a la 1 tercio. Todo esto también no se te olvide porque luego se les olvida esto, que este está elevado al cuadrado todo lo que está aquí y luego multiplicado por la presión. Sustituimos los pesos moleculares y tenemos lo siguiente. Resolvemos acá y resolvemos acá. ¿Cuánto era la presión? La presión era una atmósfera, ¿sale? Entonces resolvemos esto a la 1/3, me da esto que está aquí. Luego esto a la 1/3, me da esto que está aquí. Y no te olvides que está al cuadrado. Sacamos la raíz de esto y me da 0.7475. Seguimos reduciendo expresiones, hacemos esta suma. Lo hago así porque me gustan paso a paso, ¿no? Yo esperaría que en el examen, pues me lo entregaras así, ¿no? Entonces ahí está el paso a paso. El resultado de esto es esto que está aquí, ¿sale? No te olvides que esto de aquí está elevado al cuadrado. Mucho ojo con eso, ¿sale? Bueno, hacemos otra vez las operaciones correspondientes y vamos a tener un valor de 5.7158 por 10 a la menos 5 metro cuadrado por segundo, ¿sale? Y bueno, con ese dato, pues vamos a conocer cuál fue el error, porque este dato no se parece en nada al calculado en la bibliografía. Decimos que el error es igual a la difusión de A hasta B de la bibliografía menos la difusión de A hasta B calculada entre lo de la bibliografía multiplicado por 100, ¿sale? Entonces sustituimos los valores que tenemos.
el de la bibliografía menos el calculado entre el de la bibliografía multiplicado por 100. Y vamos a ver que hay un error para este caso con este modelo del 27.0012% para el modelo de Gilliland respecto a lo reportado en la bibliografía. ¿Vieron? Es bien fácil trabajar con estos modelos, ¿sale? Ahí está. Y ya vimos de dónde están saliendo los valores de los volúmenes. Es lo mismo, simplemente dice ahora, dice, determinar la difusividad del etanol en aire. ¿Cuál es A? El etanol. ¿Cuál es B? El aire. Así de simple. Y esto me pide determinarlo a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, utilizando el método de Gilliland y comparar los datos reportados en la bibliografía. Ok, muy bien. La temperatura es 0, por lo tanto, son 273.15 Kelvin. ¿Sale? La presión es una atmósfera. Y bueno, tenemos que es etanol. Algo bien importante que puede venir en el examen y hay que tener mucho cuidado. Hay que ver, pues, la estructura química del componente, ¿sí? En este caso dije etanol, y etanol es C2H6, oxígeno. Y bueno, tenemos etanol y aire, listo. Y bueno, el peso molecular del etanol, pues según lo que tenemos aquí, sustituyendo valores, esto es 1, 16, y me parece que el carbono es 14. Pecaría por ahí, no me acuerdo bien. Pero bueno, el peso molecular del componente A del etanol es de 46 kilogramos sobre kilomol o por kilomol. Y tenemos el peso molecular del aire. En condiciones estándar, yo voy a suponer que el aire tiene un peso molecular de 29 kilogramos sobre kilomol, aunque algunos modelos de los libros que revisamos en literatura, algunos nos dicen 27.8, otros 28.8. Bueno, para nuestro curso, si nos hablamos de aire, nos quitamos de problemas y vamos a decir 29 kilogramos por kilomol. Entonces, de la bibliografía, para esta relación, tenemos que es 1.02 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo cuando se encuentra a 0 grados Celsius, ¿sale? Entonces, aplicando el modelo de Gilliland, tenemos lo siguiente. Este es el modelo de Gilliland y hay que conseguir estos valores. Ya tenemos la temperatura, son 273.15. El peso molecular de A, pues, serán 46 y 29, ¿sale? Y ahora me hace falta conocer los volúmenes. ¿A dónde voy a ir? Pues al apéndice, ¿verdad? Dice, del anexo 3 no se tiene volumen molar del etanol. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a buscar el etanol en mi apéndice 3. A ver, tenemos agua, aire, en la E, dióxido de azufre, monóxido. ¡Oh, chale! ¿Y ahora cómo lo hacemos si no se encuentra ahí? Y aquí es donde se empieza a complicar la cosa. Pero hay otra trabita que me va a hacer paro. Pero de momento no encontré esa parte de ahí. Encontré para el aire. Para el aire sí, aquí afortunadamente sí está el aire. Y me dice que es 0.0299, casi casi 0.03. Pero respetemos este valor, 0.0299. Pero no se encuentra para el etanol. ¿Qué vamos a hacer ahora? No la encontramos para el etanol. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a tener que buscar cada una de estas por componente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago por componente? ¿Qué tenemos? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, como no aparecía esto en mi apéndice, aquí no aparecía el etanol, pues lo voy a hacer ahora sí que molécula por molécula, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a buscar esta expresión. Vamos a poner que es 2. ¿Por qué 2? Porque es el valor que tiene aquí. 2 por el carbono, luego 6 por el hidrógeno, que es este que tenemos aquí, porque son 6 hidrógeno, y 1 para el oxígeno. Y entonces, para encontrar el volumen, lo voy a hacer de esa manera. 2, y ahora voy a buscar carbono. Vamos a buscar aquí carbono. Aquí está la letra C. Ah, carbono. 0.0148. Ahí está. Ah, ok. 0.0148 más 6. Y este es hidrógeno, pero es hidrógeno monoatómico. ¿Sale? Entonces, hidrógeno monoatómico. Vamos aquí. Hidrógeno. Aquí está. Y el valor es 0.0037. Ahí está. Y lo voy a colocar aquí. 0.0037 más oxígeno. Entonces voy a buscar ahora oxígeno. Oxígeno, pero oxígeno monoatómico. ¿Sale? Entonces vamos a tener 0.0074. Ahí está. Y vamos a poner 0.0074. Y ahora nada más nos hace falta, pues, realizar operaciones. 2 por esto, 6 por esto y 1 por esto. Hacemos la multiplicación y la suma y vamos a tener un volumen de etanol de 0.0592 metros cúbicos por kilomol. Ya tengo el volumen del etanol y en este caso 0.0592 y listo. El otro, pues ya lo podía sacar directamente de la tabla. Decíamos que era aire, ¿no? Entonces, como era aire,
El valor es de 0.0299. Entonces voy a quedarme con esos valores y vamos a resolver este problemita del modelo de Gilligan. ¿Sale? Entonces ahí está. Ya está el volumen del aire, ya habíamos que era ese valor. Y ahora nada más hay que sustituir todos los datos en el modelo. Y eso es todo. Mira, sustituimos todos los datos y simplemente realizamos operaciones. Nada más ten mucho cuidado cuando hagas estas operaciones. Si tu tarea la decides hacer en Excel y todo bien padre y bonito, sí se vale, no hay ningún problema. Tú haz tu tarea en Excel, no hay bronca. Pero en la celda que hagas esto, no te olvides de colocar los paréntesis correspondientes para que todo quede adecuado al modelo. ¿Sale? De preferencia, como estás aprendiendo, me gustaría que lo hicieras como lo estás viendo. Pero si lo quieres hacer en Excel, tampoco te lo impido, porque a veces tienes demasiada tarea y lo quieres hacer más rápido acá. Entonces, hazlo como tú quieras, pero hazlo bien a detalle. ¿Ok? Bueno, realizando los cálculos correspondientes, aquí está el paso a paso de cómo se fue sustituyendo en cada uno de ellos, tenemos que la difusión para este caso va a ser de 9.3930 × 10⁻⁶ metros cuadrados por segundo. Entonces, hay que comparar con el resultado de la bibliografía y ver qué tanto es el error que tenemos. ¿Vale? Y bueno, teníamos que la bibliografía era 1.02 × 10⁵ metros por segundo y tenemos que el calculado fue de 9.3930 × 10⁻⁶ metros cuadrados por segundo. Ojo aquí, no creas que porque este es más grande que este quiere decir que este valor es mucho más grande que este. No, fíjate, este está por 10⁻⁵ y este está por 10⁻⁶. Esto quiere decir que es más pequeño este que tenemos aquí, ¿sale? Y entonces podemos ver que para este modelo tenemos un error de 7.9%, prácticamente el 8%. Entonces el error no fue tan grande. Y decía, tiene mucho que ver con los materiales que está trabajando. ¿Son gases polares o no polares? Si es muy polar, el error es más grande. Si es menos polar, el error es más chico. Entonces podemos verlo aquí en esta expresión. Modelo de Fuller. Ya vimos Gilliland. Ahora vamos a ver el modelo de Fuller. ¿Sale? Entonces este modelo empírico planteado por Fuller, Schaller y Kiddings. Bueno, nada más simple modelo de Fuller. Que estos cuates no sé ni cómo se pronuncian. Es el más recomendado para aplicaciones en ingeniería. Fíjense, ¿eh? Modelo de Fuller. Es una relación empírica basada en el modelo de Gilliland. Ya saben que la ciencia es así, ¿no? Hay un cuate que descubre algo, luego viene otro, le hace modificaciones, luego viene otro, le hace otras modificaciones, y viene otro último y le hace modificaciones. Entonces, es el mismo modelo, pero mejorado. Lo mismo sucede aquí con el modelo de Fuller. Es un modelo mejorado al modelo de Gilliland, con una capacidad predictiva dentro del 4% de error con respecto a los valores experimentales y que puede ser usado tanto como para gases no polares y polares. Entonces, también se puede usar para todo tipo de gases y no pasa nada, ¿sale? Cuya expresión, pues bueno, es la siguiente. El modelo de Fuller es esto. La difusión de A hasta B es igual a 1.0 × 10⁻⁹ por la temperatura a la 1.75. ¿Ve la modificación? 1.75. Dividido entre la presión multiplicado por la sumatoria del volumen en A elevado al 1/3 más la sumatoria del volumen en B elevado al 1/3, todo esto elevado al cuadrado. ¿Ve las modificaciones que se hicieron simplemente a la ecuación de Gilliland? Prácticamente no se ve nada, pero esta sumatoria y este 1.75, pues sí hacen la diferencia, ¿sale? Y esto se llega, pues, haciendo experimentos, ¿no? Haciendo experimentos y tomando valores reportados por literaturas. Ah, mira, este modelo se acerca más a los valores reales en la literatura. Entonces tenemos que aquí va a seguir siendo la inversa del peso molecular en A y la inversa del peso molecular en B. Y este sería entonces el modelo de Fuller. Entonces el formulario, esta que está aquí y el modelo de Gilliland también, ¿vale? Bien, entonces definimos variables. Dice que eso es la difusividad en metros cuadrados por segundo, la temperatura en Kelvin, si eso no cambió, la presión en atmósferas, o aquí presión en atmósferas, ¿sale? Peso molecular tampoco cambió, y la sumatoria de volumen es igual al volumen de difusión molar en metros cúbicos sobre kilomol. Mira, aparentemente no ha cambiado nada. Pues vamos a ver qué más tenemos. Entonces, existen publicaciones de los valores de volumen de difusión molar de algunos compuestos. En el anexo 4, ojo, modelo de Fuller, anexo 4. Se presentan algunos valores típicos de volúmenes de difusión utilizados para el modelo de Fuller. También se puede determinar a partir de la sumatoria de los volúmenes atómicos de los elementos que conforman la molécula, ¿sí? Casos similares de Gilliland, ¿qué hacíamos? No teníamos el volumen del etanol, pues lo que hacíamos era ir molécula por molécula para hacer la suma total y obtener el volumen, ¿sale? Sin embargo,
Es necesario indicar que existe una diferencia numérica con respecto al volumen molecular evaluado en el punto de ebullición normal, ¿sale? Y entonces, de acuerdo a Reid y el modelo de Fuller, es que se tienen mejores estimaciones, ¿sale? Bien. Entonces, dicho esto, pues, más adelantito vamos a ver un ejemplito de modelo de Fuller, no te espantes, ¿no? Pero recuerda nada más que el modelo de Fuller va con el anexo 4, para que no te me pierdas, ¿sale? Entonces tenemos otro modelo, el modelo de Chapman y Exner. ¿Qué es esto? Bueno, por otro lado, Chapman y Exner desarrollaron un modelo matemático predictivo para la difusividad en pares de gases a baja presión. Ojo, pares de gases a baja presión, basado en los potenciales de Lennard Jones. Y si hablamos de Lennard Jones, esto ya me suena a fenómenos de transporte 1, ¿sale? Que relacionan las fuerzas de atracción y repulsión desarrollados entre las moléculas, complementadas con los estudios de Hirschberg, o bueno, los modelos que vimos anteriormente, y de Cowley, ¿no? Planteando la siguiente ecuación. El modelo de Chapman y Snock dice que la difusión de A hasta B va a ser igual a 1.8580 por 10 a la menos 27 multiplicado por la temperatura a la 1.5 entre la presión multiplicado por este epsilon AB al cuadrado. Ahorita vemos qué es esto. Esta es la integral de las colisiones. Y otra vez la raíz de la inversa en A más la inversa en B, el peso molecular de A y B, ¿sale? Entonces, ¿te estás dando cuenta que esto sigue siendo el modelo de Gilliland? Solamente se le están haciendo modificaciones, lo que te decía. Llega uno, lo modifica, llega otro, lo modifica. Y hay un montón de ecuaciones para difusión de diferentes autores. Aquí vamos a ver los más básicos, pero sí te puedes encontrar en literatura muchos, muchos modelos más para difusión, ¿vale? Bien, entonces definimos cada una de ellas. Aquí la difusividad sigue estando en metros cuadrados por segundo, la temperatura sigue estando en Kelvin, la presión sigue estando en atmósferas, el peso molecular en las mismas unidades de kilogramos sobre kilomol, y esta sigma AB es el diámetro de colisión. Ah, me acuerdo de mi curso de fenómenos 1. Diámetro de colisión en metros, ok. Y ese se va a determinar de esta manera. Este sigma AB va a ser igual a este sigma A más sigma B entre 2, ¿sale? O este simbolito pues, entre 2, ¿no? Este va a ser este valor que tenemos aquí, el diámetro de colisión. Y va a estar en metros, ¿ok? Y bueno, este valorcito le decía yo en clase que era, bueno, la integral de colisión para la difusión o integral de colisiones simplemente. Y este pues es adimensional, ¿sale? Y también este se determina por tablas, ¿sale? O por medio de algunos cálculos que vamos a ver más adelante. Bien, entonces existen publicaciones del diámetro medio de los componentes puros de acuerdo con la ecuación de Lennard Jones que se van a estar presentes en el anexo 5. Ya vimos modelo de Fuller, anexo 4. Modelo de Chapman-Snock es anexo 5, ¿sale? Bien, por otro lado, la determinación de la integral de colisión es una función de la energía máxima de atracción o de interacción molecular. Esta que tenemos aquí, desarrollada entre los componentes del sistema y la temperatura del medio, ¿sale? Entonces, así es como se determina la integral de colisiones, ¿sale? Entonces, es común usar la relación entre la energía de atracción y la constante de Boltzmann, ¿sale? La determinación de la energía de atracción intermolecular se da de la siguiente manera. Tenemos que esta epsilon AB entre K va a ser igual a epsilon A entre K por epsilon B entre K elevado a la 1 medio. Esto de aquí va a ser igual a esto que está aquí. Pon mucha atención en esta sección para cuando te toque resolver este problema de este modelo. Por otra parte, nosotros necesitamos conocer KT entre epsilon. Este valor como tal no se podía encontrar en tablas, pero sí podíamos encontrar o sí podíamos hacer es dividir la temperatura entre epsilon entre K. Entonces, si aplicamos reglas de la herradura en esta expresión, aquí coloco un 1 y medios con medios y extremos con extremos. Por lo cual, yo puedo decir que este cálculo lo puedo hacer de esta manera que estás viendo aquí. Y estos valores los voy a buscar en tablas, ¿sale? Entonces, ahí está. Simplemente es para aclarar este punto, que esto es igual a esta expresión que estás viendo acá. Por regla del sándwich, regla de herradura, medios con medios y extremos con extremos, me regresan a esta expresión que tú estás viendo aquí. Entonces, en casos que no se disponga de los diámetros de colisión y de los parámetros de energía de los componentes puros, se puede recurrir a las propiedades críticas o a los valores del punto de ebullición normal del compuesto a través de las siguientes relaciones. Y también tenían ustedes una tablita de Lennard Jones en su curso anterior de fenómenos de transporte.
¿Sale? Entonces, si no tengo este valor, lo podría determinar de esta manera. Va a ser igual el diámetro de colisión a 8.33 por 10 a la menos 10 por el volumen crítico a la 1 tercio. Volumen crítico. Hay una tablita donde vienen todos estos datos. Va a ser el volumen crítico a la 1 tercio. Y la otra es 11.8 por 10 a la menos 10 por el volumen en su punto de ebullición a la 1 tercio. ¿Sale? Ahí está. Esas son las expresiones que podemos nosotros utilizar en caso de no tenerlos en el anexo 5. Tenemos las expresiones acá, tenemos otra más. Epsilon entre la constante de Boltzmann es igual a 0.75 por la temperatura en su punto crítico. ¿Sale? Ahí está. Y bueno, finalmente, cuando usamos esta ecuación, vamos a usar esta, cuando usamos esta, ¿sale? Entonces vamos a tener otra que va a ser 1.21 por la temperatura en el punto de ebullición normal, ¿sale? Ahí está. Y bueno, definimos volumen crítico en metros cúbicos sobre kilomol o metros cúbicos por kilomol. Tenemos la B sub B, que es igual a volumen molar en el punto de ebullición normal, lo que yo te decía, en metro cúbico por kilomol. La temperatura en el punto crítico en kelvins. Y la temperatura en el punto de ebullición normal también en Kelvin, ¿sale? Entonces, estas son las posibilidades para poder encontrar esos valores en caso de que no los encontráramos en tabla, ¿sale? Entonces, ahí están las dos posibilidades para cada uno de los casos. Y eso ya me suena que ya está un poquito fácil, ¿no? Más que lo que vimos en la sección del flux. Pero bueno, la determinación de la integral de colisiones es necesario haber determinado la energía de interacción binaria previamente con la siguiente ecuación. Haber calculado esta de aquí antes de entrarle a esta que está aquí. ¿Sale? Entonces, aquí, ojo. Luego, ya sea usando las tablas del anexo 6A o el gráfico del anexo 6B de la funcionalidad del grupo energético de interacción, se determina la integral de colisión para la difusión, perdón. Entonces, tenemos el anexo 6A. Vamos a ver qué cosa es el anexo 6A. Y bueno, aquí tenemos la tabla de valores de la integración de colisiones para el potencial Lennard-Jones. Y aquí están los valores. Yo puedo determinar esto, pues, con esta tablita, sin ningún problema, y determinar esto. Entonces, aquí voy a determinar la integral de colisiones, ¿sale? Cuando ya conozca el valor de KT entre epsilon. Y ahora vamos a ver la parte del anexo 6B. Y mira, es esta tablita que tenemos aquí. Entonces, una vez que conozcamos este valor y esta gráfica que vamos a ver aquí, tenemos el valor. Ponemos una línea hasta la curva y tomamos el valor, va a ser la integral de colisiones. Entonces puede ser con esta o puede ser con esta. Entonces yo te recomiendo, para que no vayas a fallar, te recomiendo ocupar mejor la tablita que usar esta que está acá. Aquí puedes hacer interpolaciones sin ningún problema. Y en esta, pues es a ojo de buen cubero. Aún así, si eres bueno, pues bueno, se vale, ¿no? Pones el valor. Toca la curva y tomas el valor hacia la izquierda. Y listo, eso sería todo. ¿Sale? Bueno, vamos a ver qué pasa con este modelo. Sigamos viendo. Ya vimos cuál es el anexo 6A y 6B. Ya está. Ahora, pues a continuación se presenta una función con buena regresión, más o menos 1 de R cuadrada, para el cálculo de la integración de colisión en función del grupo energético de interacción, con un error menor al 0.05%, o sea, es insignificante prácticamente, ¿sale? Entonces tenemos que la integral de colisiones va a ser igual a A0 más la sumatoria desde I es igual a 1 hasta 8 por el logaritmo natural de la constante de Boltzmann por la temperatura entre epsilon elevado a la I, ¿sale? Entonces A0 vale 1.43, 94, 82, 6, 98, ¿sale? A1 vale menos 0.70, 35, 29, 34. ¿Por qué tengo 0, 1? Porque acuérdate que va a ir hasta 8. 2 es este valor que está aquí. 3, este valor que estamos viendo aquí. 4, este valor que está aquí. 5, este valor que está aquí. 6, 7 y 8. Y ahí tenemos los 8 valores y hay que hacer, pues bueno, los cálculos correspondientes. Vamos a poner esta más la sumatoria de cada una de estas multiplicadas por el logaritmo natural de esta expresión, ¿sale? Entonces se ve complicadito lo que nos propone este libro o este autor. Ya saben que siempre el PERI nos saca de problemas, entonces tenemos esta ecuación y en el PERI viene otra ecuación que podríamos utilizar que se me hace para mí un poquito más sencilla que esta que estamos viendo acá. Pero aún así te la presento para que veas todo lo que se tiene que hacer según los modelos que estés trabajando. Bien, pues igualmente existe en la literatura la siguiente expresión alternativa.
Y yo te pongo al Perry versión 9, no sé si en la versión 10 en qué página venga, pero en la versión 9, en la página 923, tenemos la siguiente expresión. Se me hace todavía más fácil que esta que tenemos aquí, pero bueno, con esta debe dar el mismo resultado. Pero a mí me gusta trabajar con esta porque es más fácil. A entre esta expresión, C entre esta expresión, E entre esta expresión, G entre esta. Entonces vamos a ver que A vale 1.06036. B, la letra C, la letra D, la E, la F y finalmente creo que la G. No sé si tengo la H también, así la H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 8 valores. Entonces es exactamente lo mismo que estamos viendo en la sección anterior. Mira, esto que tenemos acá. No son los mismos valores, pero también tenemos 8 valores igual que en este caso. Simplemente que la ecuación está cambiando un poco. Yo te recomiendo usar esta que está aquí, se me hace más entendible. Y si usas Excel, pues puedes meter todo esto en una columna. Defines tu tabla con los valores de la A hasta la H y simplemente sustituyes valores. Este es el exponencial. Y lo único que haces es programarla. Si la programas, después nada más cambias valores de unas variables y si ya la celda está programada, pues en automático te va a hacer el cambio y para qué sufres, ¿no? Simplemente con esta expresión. Pero bueno, lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores en cada una de ellas. Primero hay que calcular este valor. Ya que lo hayamos calculado, lo vamos a colocar aquí, aquí, aquí y aquí. Y luego sustituir nada más los valores, hacemos las sumas correspondientes y listo, problema resuelto. Bueno, aquí está, mira, esta es la ecuación correspondiente. Yo lo que hago, ¿por qué puse la otra ecuación? Porque para evitarte todo este problema que está aquí, lo que yo hago es sustituir de una vez los valores que tú estás viendo aquí, de A, C, D, todos ellos, los que puedas sustituir, los sustituyo y me queda ahora la expresión de esta manera. Entonces, en mi formulario, yo la anotaría de esta manera y me olvido de estar pensando cuánto vale A, cuánto vale C, cuánto vale D. Simplemente la voy a dejar de esta manera, se vale. Pero también ten en cuenta que la expresión original es esta que estás viendo aquí, con sus respectivos valores. Entonces se puede que tú la pongas en el examen de esta manera, una vez que hayas calculado este dato, lo sustituyes en cada una de ellas, haces las sumas y tan tan, problema resuelto. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un modelito más de Chapman-Snow. Dice, la teoría que describe la difusión en mezclas de gases binarios a presiones bajas a moderadas ha sido bien desarrollada. La teoría resulta de resolver la ecuación de Boltzmann y los resultados generalmente se acreditan tanto a Chapman como a Snook, ¿sí? Quienes derivaron independientemente de la ecuación de trabajo, ¿sale? Y aquí tenemos otro modelo. Es más o menos lo que acabas de ver, simplemente que es otro modelo de estos dos amigos también, ¿sale? Entonces, aquí tenemos una nueva expresión para la difusión. En este caso, pues tenemos que es 3 entre 16 o 3 16 avos por 4 pi, la constante de Boltzmann, por la temperatura, por el peso molecular de las dos sustancias que estamos trabajando, elevadas a la 1 medio o la raíz de esto. Ya sabes que 1 medio significa raíz, ¿sale? Entre n por pi, entre, pues ya sabes que esto era la distancia, ab al cuadrado, la integral de colisiones por la función en d o fd. Pues vamos a ver qué es cada una de ellas, ¿ok? Bueno, la difusividad ahora aquí está en centímetros cuadrados por segundo. Ojo, ¿eh? Si usas esta expresión, está en centímetros cuadrados por segundo. M es el peso molecular, y bueno, el MAB es igual a esta expresión que estás viendo aquí. O sea, esto se calcula esta de esta manera, la inversa del peso molecular de A y la inversa del peso molecular de B. Estos dos, entre el resultado que te dé aquí, ¿sale? N es la densidad numérica de moléculas en la mezcla, y a veces es complicado trabajar con esta. A mí no me gusta mucho trabajar con esta porque eso no es densidad, es el número de densidad. Y hay que determinarlo también en tablas o con algunas ecuaciones. K es la constante de Boltzmann. T es la temperatura absoluta. Si es absoluta, debería estar en Kelvin. Y FD es un término de correlación que es del orden de la unidad. En algunos casos, generalmente está entre 1 y 1.1. Entonces, por lo general, nosotros vamos a decir que esto es 1 para quedarnos solamente con esta expresión que está aquí. ¿Sale? Bien, entonces si FD se elige como unidad y N se expresa mediante la ley del gas ideal, la ecuación se puede escribir de la siguiente manera, ¿sale? Ahí está. Nos dijimos que esta FD era 1 y esta N se expresa según
las formas de un gas ideal. Entonces, despejamos de los gases ideales el valor de n y bueno, hacemos un reacomodo total que la ecuación nos queda de esta manera para ya no hacerte el cuento largo. Ahí está. Ya sabes cómo se definía esta, ya sabes cómo se define esta. Entonces, nada más sustituimos y aplicamos ecuación. ¿Sale? Otra vez, esto está en centímetros cuadrados por segundo. La temperatura tiene que estar en kelvins. La presión está en bares. Ojo mucho con esto, la presión está en bares. ¿Sale? Y la longitud característica se encuentra en Armstrong. Y bueno, si se preguntan ustedes cómo aparece el Armstrong, tanto en PowerPoint como en Word, pues hay que presionar la tecla Alt 143 y con eso aparece la letra Armstrong. Aquí se los pongo porque muchos me preguntan, profe, ¿cómo sale? Ah, pones Alt 143 y aparece el simbolito de Armstrong. ¿Sale? Bien. Y bueno, esta es la integral de colisión y la podemos resolver como lo vimos hace un momento, de la misma forma, ¿sale? Y bueno, esta pues se sigue manifestando de la misma forma. Entonces ya tenemos ahí tres ecuaciones para lo que es Chapman Snow, ¿sale? Entonces nada más ten cuidado, si usas esta y la anterior, esta está en centímetros cuadrados por segundo. Ojo con eso. Entonces, gracias por su atención.